Es una pena porque queríamos sumar 3 puntos el primer partido de Liga delante de nuestra afición en nuestro campo. Yo creo que hemos hecho un partido bastante completo defensivamente, hemos tenido ocasiones para ponernos con un marcador más abultado. Ellos tenían el control del balón, pero prácticamente no han creado ocasiones y bueno, nos hemos puesto por delante. Ellos tenían el balón, pero como te he dicho, tenían el control, pero no las ocasiones. Hemos tenido nosotros 2 ocasiones, tanto el palo como el penalti para ponernos con un marcador más abultado, pero bueno, al final nos ha penalizado ese último minuto con la mala suerte que ha habido un penalti y nos ha marcado. A partir de ahí ya no se puede hacer nada, intentar descansar y preparar esta semana para el partido que viene, sumar los 3 puntos. El año pasado no nos creaba el equipo contrario absolutamente nada y nosotros obviamente perdonábamos mucho y creo que eso siempre al final se termina pagando porque el rival también juega, aunque no te cree en ocasiones. El rival juega, sabe jugar y en una media ocasión, en una media oportunidad que tenga, te va a crear peligro. Entonces, lo único que queda es aprender de esos errores, como dije antes, y no queda otra que seguir trabajando. Es siempre un apoyo para nosotros, es siempre una cosa más para nosotros, sobre todo en casa, cuando jugamos en casa, es algo muy importante para los jugadores y yo creo que se ha notado también hoy. Entonces hay que pelear para también sacar los 3 puntos para el próximo partido, pero la afición siempre ha sido lo que sabe hacer.